nombre es Gabriel Jaime Muñoz Gaviria. Yo trabajo en oficio urbano, pero me especializo en hacer filtros y realce de chimeneas. El relleno sanitario La Pradera, ubicado en el municipio de Don Matías, Antioquia, Gabriel Jaime Muñoz entra a su trabajo para manipular cerca de 1.800 toneladas de residuos diarios que llegan al lugar. Entre cientos de buitres negros americanos, más conocidos en Colombia como gallinazos, y con un olor nauseabundo para quienes entran a la zona por primera vez, este hombre pasa la mayor parte de su tiempo. Parece difícil la labor porque a veces está uno en una brecha de 3, 4 metros. De pronto se puede cerrar la brecha. Y estando uno allá, por eso siempre le ponen a uno que le ponga cuidado cuando uno esté allá abajo. Si no se decidieran los filtros, entonces la basura flotaría. Y es prioridad hacer los filtros, es necesidad, prioridad número uno. A mi jornada laboral, yo llego aquí a las 5:30, cogemos trabajo a las 6, ya el encargado me dice, mi Jaime, vaya con la retro, que vamos a hacer un filtro de tal chimenea, me dan los cortes y yo arranco con la máquina, le digo al operador, hay que hacer un filtro tal parte, y ya empezamos a hacer la labor, a ver la excavación. Al filtro uno arranca, uno le dan unos cortes en una hoja, la interventoría le pasa a uno los cortes, entonces uno ahí donde arranca uno, por ejemplo dice arranca 250, tú no arranca 250 y cada 5 metros, cada 10 metros está el otro corte que dice corta tanto, entonces uno lo va midiendo al operador con el metro y dice está bien, baje tanto, está bien, entonces uno arranca para arriba y le va haciendo la excavación, de ahí después pone uno el sarán, si es en residuos pone uno el sarán y lo amarra, empieza, va uno a la piedra, los muchachos echan la piedra a la máquina, De 8 y 7 pulgadas, ya la cuadra, la acomoda uno allá, después vienen los residuos a uno, ajunta las puntas, lo cose y le echa residuos nuevos. A medida que los residuos sólidos se van degradando, van generando lixiviados y gases, los cuales deben ser retirados dentro de la masa de residuos para evitar que se presenten volcamientos o explosiones. Una de las medidas de control es la construcción de filtros y chimeneas para la destrucción de gases. Este depósito cuenta aproximadamente con 11 kilómetros en la red de filtro. Luego de hacer todo el proceso en la disposición final, la materia orgánica se demora 20 años en descomponerse totalmente, hasta que llega a un punto de estabilidad. Materiales como el cartón, el vidrio y latas tardan entre 200 y 1000 años en degradarse. El 80% de la materia orgánica queda en líquidos y el 20% queda como materia seca. Es garantizar una disposición adecuada siguiendo unos parámetros técnicos, ambientales y sociales, garantizando que no se vayan a generar impactos ni en el medio ambiente ni con la comunidad. Los impactos que se pueden generar son las contaminaciones de agua, de suelos, de aire y todo lo que tiene que ver ya con el trato con la comunidad, directamente con el manejo de plagas al interior del relleno sanitario. Yo me pongo las botas, que le dan unas botas que por dado tienen platina y en la punta. Se pone uno el uniforme, las gafas, el tapabocas y cuando uno está a 3 o 4 metros se tiene que poner un arnés y una persona que le ponga cuidado a uno. Y el lazo, una línea de vida. La ropa, por ejemplo, yo cuando llego a la casa, la ropa la separo, la ropa mía no la juntan con la de la casa, sino que yo llego, me cambio en un balde aparte con jabón y la señora la lava aparte, no la juntan ni con la del niño ni con la ropa de la casa. Sí, a uno lo mandan y uno le tienen un carnet a cada uno y ahí uno lo manda para el médico y ya le ponen las vacunas a uno contra el tétano y hepatitis. Minimizar problemas es hacer un buen control de un cumplimiento de la construcción de filtros, para la extracción del lixiviado, el realce de chimeneas, estar muy atento en la construcción de obras de drenaje para las aguas superficiales o de escorrentía. Es importantísimo que todas las aguas se saquen limpias del vaso hacia los canales y nunca salgan contaminadas. Tratar de hacer una buena conformación final y mitigar pues todos esos los impactos que pueda generar el hecho de tener un relleno sanitario. En La Pradera se reciben residuos provenientes de Medellín y el área metropolitana, así como de otros municipios cercanos. Estos trabajadores tienen un ingreso de 566.700 pesos mensuales, más horas extra.
Ellos aseguran sentir gran pesar cuando llega material reciclable a la zona, porque allí es imposible hacer una separación de desechos y se pierde la oportunidad de darles un nuevo uso. Los gallinazos ya se, pues prácticamente son, uno se familiariza con ellos ya. Ya todos los días nos acostumbra a verlos y ya hace falta uno verlos ya. Ya se me dice que yo soy el payaso aquel basurero. ¿Por qué? Porque a todos los molesto. ¿Cómo los molesta? No, recochándolos, así recocha, no faltándole respeto y no en recocha, en confianza. Mira, si yo, a mí me hubiera gustado ser periodista deportivo, pero no pude, no tuve esa oportunidad. Por el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol y entiendo mucho de eso. Nosotros aquí caucho ya jugamos ahí en la canchita de abajo y jugamos recochitas cada 8 días los jueves. Los compañeros me dicen, pues ahí en el pueblo saben que a mí pues el que me toca el trabajo más duro aquí, pero yo lo hago con mucha moral y me gusta trabajar en el trabajo.